Mi gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo están, mis amores? Espero que muy bien. Eso le pido a mi Dios. Salud para cada quien de ustedes, trabajo, vida más que nada primero. Aquí estoy, miren, todavía con mi virgencita. Ya salimos con mi hija para acá. Mi hija le barrió, yo le puse unas florecitas ahí. Pidiéndole a mi madre, a mi padre lindo, por cada uno de ustedes, por los hijos de ustedes, por los hijos míos, por nosotros, por toda la humanidad, mi gente. Le pido a mi madre, a mi morenita linda de Guadalupe, y a mi padre Dios. También les pido que me manden sanación en mi pie. Yo les pido hagan oración por mí, porque todavía me duele mi pie. Fui al doctor, pero pues no estaba el doctor. Y ahorita casi los doctores andan de vacaciones. Pídanle a Dios que no sea nada malo, porque pues este dolor se me controla a través de solamente con pastillas, ¿verdad? Entonces, me quiero sacar una radiografía a ver qué me dice. Y esperemos que no tenga nada malo, porque ay, anoche sí me dolió mucho, mucho, mucho. Y le pido a Dios, mi gente, me da tristeza. Me da mucha tristeza tantos accidentes que ha habido para acá. Muertos, heridos. Y ay, Dios mío, personas que vienen a visitar a sus familias. Que por acá quedan, no, unos no llegan. Le pido a Dios que los bendiga a todos en su camino. A los que vienen, a los que van también. Que regresen con bien con su familia. Apenas hubo un accidente, hubo dos muertos y heridos, apenas, no tiene mucho. Un accidente mucho, muy, muy feo, la verdad. Y qué tristeza que las personas que vienen para acá ya no regresan para allá. Ay, Señor. Cuídalos, bendícelos a todos. Yo le pido por todos los traileros, todos los que andan por la carretera, porque pues uno sale. Y a veces ya no regresa a su casa con vida. Así, mi gente linda. Aquí tengo a mi virgencita. ¡Esto te vas a quitar! ¡Quítala! No tuve para más, pero pues me encargué unas florecitas. Y ahí están. Le voy a comprar su rodadora también. Ahí está, mi. Miren, gracias a todas esas lindas personas. Les voy a repetir que siento en mi corazón tan lindo estudiar bonitos comentarios de ustedes. Allá mi chula Erika que me admira, dice que me admira mucho, la verdad. Y no nada más ella, varias personas que me admiran a pesar de mi discapacidad. Yo le echo muchas ganas. Muchas ganas. Saben que me levanté, que iba a poner unos tamales, pero me quedó mal la persona y madrugué a poner la lumbre y todo. Y si no es que yo le hubiera hablado por teléfono, no me hubiera dicho, ¿sabes qué? No voy a ir. Le digo, bueno, lo bueno que me dijiste es que siempre ganó. ¿Ustedes creen? Aquí estamos. Ojalá para el año que viene, si Dios me da licencia, y mi Virgen de Guadalupe tenga pues dinero, le quiero hacer aquí mero, le quiero hacer su nicho a mi Virgen, de cemento, aquí. Porque yo cada año, antes de que tuviera mi casita, que es la suya, antes, yo como que ya la festejaba, con la ayuda de Dios y de mi hijo, que es el que me apoya, el único que me apoya para yo festejar mi Virgen. Pero yo le quiero hacer un nicho, por eso es que dejé este espacio así. Primeramente Dios van a ver. Y que Dios me siga prestando, dando vida. Yo le voy a hacer su nicho a mi Virgencita aquí. Aquí me hizo. Me dicen que ya no la quite.
Que ya no la quite, pero no, sí, sí, la tengo que levantar para ponerla ahí adentro. Y este, ya que para el año le hago su nicho. Así es, mis amores. Dios mío, ya los guajes se secaron, ya se acabaron, pero siguen las papayas, que no van a de quién madurar. Papayas y arrayanes, ni nada, arrayanes el palito, pero más que yo que no puedo arrimar yo para allá, para usar los arrayanes, me voy a rodar para abajo, voy a estar más canijo. Dicen por ahí, va a estar más caro el caldo que las albóndigas. Deseándoles a todos y mandándoles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que pasen un feliz año nuevo en compañía de toda su hermosa familia. Disfrútenla ustedes que la tienen allá. Pues yo aquí nada más a mi escuadrón. Cuento con mi escuadrón y mi hija. Somos 5 cabecitas nada más aquí en la casa. Allá arriba mi virgencita y aquí también tengo otra. También le puse unas florecitas, que me quedó muy largo el palo. También le puse florecitas. Estoy que rato voy por veladoras para ponerle. Así tengo mi virgencita todavía, mi gente, miren. No la hemos quitado. Ahí la tengo todavía. Miren. Ahí está, ya le puse su veladorcita. Aquí está mi madre. Ya también a la otra viejita le puse su veladora. Bonito, plácate. Y acá tengo mi otra virgencita, que es la que les digo que era de mi linda madrecita, que ya estaba arrumbada. Yo la junté, estaba bien sucia, el papelito ya casi rompido. Y ahí está en el cuadro, es la que mi madre tenía. Y yo le llamo nicho, ahí donde está la virgen, ¿verdad? Ese cuadrito de madera. También de mi madre, también ya estaba ya este... podido porque se mojaba, yo lo mandé a arreglar de la tabla ahí donde están las flores ahí, y ahí tengo ese recuerdo de mi madre, que fue lo que a mí me quedó porque yo lo encontré ya echado a perder. Ahí está mi gente, miren, ahí es que tengo allá nuestra madre afuera y también aquí me encargué flojitos de Tejupilco y me traje unos colores, me había gustado un color rojo con blanco así. Pero ya se las puse ya. Ya estoy su veladora pidiéndole por mis hijos, por los de ustedes y por toda la humanidad. Que todos estemos muy bien y que todos pasemos un año nuevo muy contentos y felices. Pues ya estoy acá arriba, mis amores, está agarrado por la Virgen. Ya estoy aquí, me quedo a hacer unos, remojarme unos buñuelitos. Porque me sobraron, miren. Me sobraron de esa noche y me voy a remojar unos. Yo lo tanqueé también. ¿También queda bien? Unos buñuelitos mientras hace la comida a Licha Junior. Porque hoy le toca la comida a ella. Hacer de comer. Y muy contenta, gracias a todos los que miraban mis videos, pues ya tenía mucho que era más de 400, 300 no llegaba. Ahorita gracias a Dios ya le voy llegando a 1000, al que, o cuando estamos haciendo los buñuelos con mi hija,
a mil vistas, que se han de burlar de mí porque así que me estoy emocionando con mil vistas, ¿verdad? Pero estoy diciendo la verdad. Gracias, gracias a todas las bellas personas que miraron mi video, gracias por las vistas. Y y a pesar de que tengo poquitas vistas a veces, mi gente, fíjense que no me desanimo, de hecho más ganas, de hecho más ganas. Ya vino la señora a recoger sus chimpas, sus semillas, su chile de para mango, pero ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó? Hice la cuenta mal. Ahora sí que en lugar de caminar voy a gatear. Hice mi cuenta mal, mis amores. Eran 1150 y yo dije que eran 950. Ay, ¿verdad que mal? Lávame la papilla. Ajá, y y pues ya me da pena cobrar, ¿verdad? Así que son 150, se puede decir que un poquito de mi ganancia. Pues ahora ya, pues hice la cuenta, fueron 4 y 750, eran 1150 me parece. Y yo dije que eran 950, ya me regaló 50 pesos más. Son 950 más. ¿Eh? Son 7, son 700, 400. No. ¿Sí? Ahí se te echa, mira, que son 950. Entonces, la escuela que te di, amiga, no sabe. ¿Usted que fue maestra? ¿Eh? ¿Usted que fue maestra, verdad? Las patas, pues, estaba de comer a los niños. Pero pues, ahora ya. Y ya la canción, ya mi lugar es bueno. En lugar de terminar, voy a gatear. Y tengo un trabajito por ahí que hacer, voy a hacer chocolate, otra poca de semilla tostada y un kilo de chimpa que tengo más de entrego. ¿Entrego? Sí. ¿Aquí? Ya tengo otros 2 kilos ahí, no me olvido por ella. Aparte de la suscriptora que vino, tengo otros 2. Pero no han venido a recogerla. Yo les quiero guas. ¿Eh? ¿Cómo para ti? Sí, ¿cómo no? Ah, qué chulo que te botas de un chico. Ah, entonces qué chulo te botas yo aquí grabando. Ajá. Ajá. Vente para más. ¿Quieren buñuelos, mis amores? ¿Todo lo quieren hacer? Sí. ¡Paloma! ¿Qué pasa? La bloguerita. Le estoy haciendo el guapo porque ya tiene días pidiéndome. Sí, también tiene manos. Está chiquito, se queda. Ok. También puede hacer como... Puede estar ahí de novio enamorado. Y no, mira, yo también. Yo también es novia. Hasta acá está. Pues ya aquí están ya nada más de... Como les guste, bien remojados. No, son. ¿Qué remojado se perdió? ¿Eh? Se perdió. ¡Ay! De pilón, lo quieres remojado, la chula. ¿Así? Eso para yo. Vete, poquitos. Ahora yo ni. Ahí está. Vénganse, agacharse un poquito de... No se va a quedar. No me gusta. Ahí está. Y ya se va, mira. Ya tenía. Aquí están los míos. Eso aquí en patina. ¿Qué? 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 Entonces, mire, que no me lo voy a terminar, ¿eh? No me voy a terminar, que me voy a para mañana, mire. Pura canela y piloncillo. Hay muchos que lo echan de cocote. De cocote está bien, está bueno. Pero yo sí me lo voy a comer. Porque ni atolito hice de masa. También están muy buenos con atolito de masa. Carlos, mira. Dile, hola padrino, dile, hola padrino. Ahora puede darme un abrazo. Es padrino. Dile, ¿cómo está, padrino? Bien. ¿Pero cómo se saluda? Ya te enseñé cómo se saluda, a ver, saludalo.
Como te he enseñado a saludar a las personas mayores, a ver. Así con la mano, a ver. Salúdalo. Así. Eso, así. Ahí está, compadre, mire, dice que es su padrino. Su padrino Juan Carlos, ¿verdad? Vamos a mandar a mi compadre. Gracias, padrino. Que Diosito. Que Diosito le cuide. Le socorra más. Le socorra más. Gracias por el regalo. Un abrazo y muchos besos. Cuídase. Ahí está, padrino. Ya te doy las gracias, mi hijo. Gente, miren. Nos quedamos sin leña. Y ayer le dije a mi compadre Balbino, el esposo de mi comadre Elena Bloch, que me vendiera una camioneta de leña ahí. Me dijo, se la trajo la tarde, comadre, pero no me trajo nada. Y si es que ahorita ya me la trajo. 500 pesos el carrito de leña. ¿Crees que le echó pilón 100 más? Ajá. ¿Le eché pilón 100 pesos más? Ah. ¿Ustedes creen 500 de esa camioneta de leña? ¿Y creen que hay otros 100 pesos más? No, va. Palabra es palabra. Ahí está, debo tener leña porque no tenía realmente nada. No tengo quien me cargue leña, no tengo. Ahora sí, pues a comprarla porque la necesito. ¿Tú estás tapicada ya, Balbi? ¿Tú ya estás picada? Pues ya está seca, está así, un año. Está bien seca. ¿Qué leña? Más bien está podrida. ¿Qué leña para el año? ¿Qué es para? Sí, Lica. ¿Qué leña está el tema? Sí, será. Sí, pues ya vi. No, sí, sí. Me da un leñazo, me mata. Si aguante, si está maciza. Está maciza. Pues ahí está. ¿Es que un año sí se puede ir más? Un año sí. 500 pesos esa camioneta de leña. ¿Cuál está vendiendo? Pues mi gente bella. Voy a guisar unos langostinos que me regalaron. Yo por eso he dicho que para mí vale más una amistad que un 5 en la bolsa, ¿verdad? Me pasó un caso en, ¿cuándo fue? El miércoles o martes. Fui a Cuxamala a sacar un dinero. Y había muchísima gente de más y de solazón. Y no llevaba nada de dinero, mi gente, ni siquiera 50 pesos. Y sin almorzar. Ahí dije, voy a pasar con mi chula Lorena. Que me prestes 100 pesos para siquiera. Yo llevaba 100 dólares que había regalado una tía. Que no me pude cambiar porque también tenía que formarme en el banco, ¿verdad? Entonces me regresé. Y no estaba mi sobrina Lorena ahí en su casa. Dije, ¿y ahora? Y sin un 5, ni mi hija, ni yo. Pero Dios es tan grande mi Padre Todopoderoso, que en el camino nos encontramos. Y ya le dije, y todavía ocupa los 100 pesos, y dijiste, le digo, sí, mi hija, préstame. Le digo, ahorita voy a mandar y me vuelvo a rezar para el banco otra vez, para decir, los cambio, y saco el dinero. Y me regreso otra vez en la tarde y otra vez igual así de gente. No, pues le digo a Lore, chula, préstame 1,000 pesos, le dije, y te dejo los 100 dólares. Ahí los cambias tú. Y sí, le dejé los 100 dólares y me prestó 1,000 pesos. Dije, para regresar, para la gasolina y pagar lo que me había llevado, ¿verdad? Y dije, bueno, le dije, que para mí vale más un amigo que vinieron a la bolsa. Bueno, les voy a compartir, me voy a hacer unos langostinos que me regalaron. Aquí están con ellos. Bien lavaditos, miren. A mí me gusta lavarlos. Yo los hago de aquí porque, por la suciedad. ¿Verdad? Aquí está, miren, aquí están. Les voy a guisar el chilito rojo. Y mi hija Richa va a echar tortillas, ya movió su masita, bien blanca. Por cierto, bien blanquita la masita. Y pues, manos a la obra. Yo tengo mi chico aquí molido, bien asadito, porque lo hace para que esté bueno, ¿eh? Asado. Te le eché ajo, clavo, comino y pimienta. Aquí tengo mi cacerola con ceniza.
porque son de las personas que estoy fea y delicada, no me gusta que se me tizne. Está toda pelada con mis cachetes, pero... Listo, ya mis camarones bien rojitos ya. Padre, estoy de la mujer. Ya me eché chilito. Con eso vamos a comer, primeramente mi Dios. Mira. Ya le echaba, yo les echaba sus tortillitas para comer tortillas calientitas. Que ya tiene mucho que no echaba tortillas, mija. No, Alo, ya es su yacera ya no. En la casa, ya limpió. Ya limpió, aquí todo hacemos que hacer. Ahí estoy temblorosa por hambre. El escuadrón también ya hizo que hacer. Ya cogieron basura, ya la tiraron y bueno. Y digo que aquí todos hacemos que hacer, ninguno se salva. Dice Juanito a veces, ay abuela, ya hice ayer. Digo, ayer comiste también, papi, ¿no? Sí. También ayer comiste, pues hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Para que le ganamos un taquito. Más que ya la primera tortillita ya me la... Me la eché yo. Ay, sí, huevona. Yo. Huevona. Ay, mi gente dice, dice Junior que soy huevona. ¿Qué opinan ustedes? Ay, Juanito. Una tortilla que le quité, me está chillando. ¿Qué huevo? Ay, ¿qué quieres hacer de dinero? No me quité mi taco. Bueno, ahí está mucha acá. Ahí están los langostinos, miren, que me regalaron. Gracias a Dios. Y a mi papá. Bendecida con mi Dios también. Porque este mes de diciembre tuve bastantes regalos. Gracias a Dios. ¡Ya! ¡Ya! Me regalaron cositas, me regalaron dinero. Y que Dios bendiga a todas esas lindas personas que me han apoyado con... Por lo que me han regalado. Y a todos mis suscriptores también. Les digo, miren. No me dejaron echarle agua al sartén al chile, miren. Ya se lo echaron. No tiene ni sal el chile, Juanito. Ya corrieron. Ya yo tenía que correr con el taco. Poquita, poquita, poquita. Ápale. Pegó la torta. Mija, me lleva otra tortillita esponjadita. No, déjalo, amiga, regálame otra. Un de la, está hecha de tortillas, no, mamá. Pues, a ver, yo te saco. El saco de Jonathan. ¿Ya tienes hambre, papi? Es para allá, eso de acá oscuro. ¿Ya tienes hambre, papi? Ay, qué rico vamos a comer, tortillas de chamán por mi hija. Y mis langostinos, mire. Con mi nieta. ¿Qué tal graba Juanito? Es lo que me está grabando ahorita, ¿eh? A ver. Juanito, no lo que ve pues a mi niño. Él está grabando, está tieso con el celular así. No te muevas, no te muevas, Juanito. Ya falta poquito para que estén mis camarones, porque no te rías con eso. Porque los camarones ya van a estar. Ay, Juanito. Para comer, ¿verdad, Juanito? Ya. ¿Ya, Juanito? ¡Ya! ¿Ya qué? ¿Te aguanto los camarones? Ya. Listo, ya está con... Listo, ya está con el escuadrón, miren. Hola, Juanito. Mira, mi chula Magda Blas, parece que fue la que me dijo. Mira cómo le echa ganas, Juanito, a comer. Come con unas ganas. Tan bueno, tan bueno. ¿Eh? Tan bueno. Tan bueno, mi amor. Está comiendo... Camarones, dice, a ver, Juanito. Quita la sal, mi amor. Quita la sal, te quemaste. Con cuidado, pueden estar corteando, papi. No sé qué me pasa, ando bien temblorosa y atarantada. ¿Quién sabe qué tendré? ¿Quién sabe qué tendrá muy atarantada?
No tienen más. Johnny, ¿estás comiendo? Camarones con semillas y guajis. ¿Eh? Está comiendo camarones con semillas y guajis y ya. ¿Aló? Hasta doña Dicha Junior también echan tortillas. Ya va a acabar. Pues provechito para todos los que vean el video cuando estén comiendo. ¿Qué les platico? A Juanito le llegó un regalo de Estados Unidos. Llegó un regalo el día de ayer, miércoles. 28, ¿eh? 29. Llegó un regalito. ¿De quién, hijo? ¿Quién te mandó el regalito? Su padrino, pero ¿qué creen? Me lo hice tonto, que era su padrino que le trajo el dinero. Le dio a su padrino, papi, dale un abrazo, y le dio un abrazo. Y no era su padrino, era el hermano de su padrino, de él. ¿Cuánto te mandó? Te mandó 1,000 pesos, su padrino. ¿Te mandó 1,000 pesos, papi? ¿Y qué va a hacer con los 1,000 pesos? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? ¿Un avioncito? ¿Eh? ¿Un avioncito? Se quiere comprar un avioncito. Yo le dije que se comprara ropa, pero quiere un avioncito. Porque por ahí miró a un niño con un avión y eso es lo que él quiere. Y en eso dice que se lo va a gastar. Pues ahora sí que... Un avión de control. Se lo regaló su padrino. Es un avión de control. Se lo mandó su padrino. De bautismo, me deja bautismo, o bautizo, ¿cómo se dice? ¿Eh? Bautizo. Ah, bautizo, porque ya me corrige las palabras acá la maestra. Ajá, y ahí les comparto también cómo me dice tonto Juanito, que era su padrino. Y no es su padrino, es hermano de su padrino. ¿Verdad, papi? Ahí está. Aquí tengo la masa que... Para seguir echando tortillas, pero la vamos a echar... Ajá. Miguel de bonita... Él hable y hable y come y come. Una de dos, deja de comer o habla. A ver. ¿Qué? Ah, las dos cosas, ok, papi, las dos cosas. Desde este escuadrón de limpieza, un feliz año nuevo. Pues aquí de parte del escuadrón de limpieza, y doña Licha y Licha Junior, y la tía Licha, les deseamos un ¿qué? Feliz año nuevo. Un feliz año nuevo para todos ustedes y un fuerte ¿qué? Abrazo. Abrazo con mucho amor y cariño, mi gente. Que se la pasen de maravilla con toda su linda familia. Ya que yo, pues, son esos los que tengo aquí nada más, miren. Y ahí les comparto si es que nos hacemos algo para el día de mañana, para festejar Año Nuevo. Ahí les comparto. A ver qué hacemos. Todavía no lo tengo pensado, mi gente, ¿eh? Pues ya estoy comiendo yo. Ya soy como Juanito comiendo y hablando, ¿verdad? Me salió muy rico, nomás que muy picoso. Escucha, camarón. Y aquí con un guayito, miren. Miren, rico, le echaré, me va a hacer la última. ¿Ella quiso comer primero? Pues... Mi gente linda. Les deseamos... Una bonita un feliz, año nuevo. Un feliz año nuevo, que se la pase muy bien. Muy, muy, muy bonito, muy bien. Que Dios nos dé, darle gracias a Dios por este año que nos dio y por el que viene, que nos venga muy bien. Bendiciones para todos, les mando un besote y un abrazote.
con mucho amor y cariño. Mamá, dije yo. Yo tenía la...